Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay aquí en el canal del Fede Lobo. Video System U, dicen los de esos, las chavitas esas de allá de donde vive Pikachu. ¡Ay, hijo de su madre! Ese pinche avión está cabrón. Sean bienvenidos a un gameplay de arcade, un gameplay clásico de esto que se llama Aero Fighters 2. Este juego, gente, era muy... muy famosito por ahí de las arcades. Bueno, al menos en México sí era conocido. No tan conocido como los juegos de Metal Slug o los Kino Fighters, pero sí era uno que estaba. Siempre estaba en las tienditas, estaba en las farmacias, siempre estaba en las tiendas de arcade, Aero Fighters 2. Y estaba chido, ¿eh? Ya una vez que le agarrabas la onda, estaba bueno. ¿De qué se trataba este juego, gente? Nada más y nada menos que de madrear avioncitos. Disparabas y también tirabas bombazos. Lo entretenido de este juego es que podías elegir entre varios avioncitos. Vean, ahí tenemos un robot, tenemos al Agapone, tenemos al Güero y tenemos al más cabrón de todos, el Fede Lobo. Ese es el Fede Lobo. Tenemos al Güero, tenemos al pinche Chema. Y bueno, el que más me gustaba era este pinche ninja. Era el cabrón, güey. Ahorita veré a quién, si escogemos a otros más, para que vean que cada uno es diferente. En las balitas son diferentes en las balitas. Son diferentes también en la bomba que tiran. Pero bueno, miren. Aquí vamos pasivamente. Esto es una pequeña curiosidad de la que yo me di cuenta después de jugar Aero Fighter. Que aquí no disparas y no hay absolutamente ni un pedo. O sea, ahí los güeyes, los enemigos están pensando: ah, güey, un avioncito amigo, ¿no? Hasta que el grande dice: no sean pendejos, denle ya a ese güey. Denle su pinche madre a este güey. Pero bueno, la dinámica de este juego se trataba de ir juntando puntos mientras matabas avioncitos o destruías también la ciudad. Vean, eso está cabrón, güey. El diseño de los enemigos estaba cabrón. Agarramos esa P y es como un power up para las balas. Dependiendo de qué avioncito tenías, las balas cambiaban. Ay, cabrón. Este güey saca como cosas de ninja. Eso que está sonando es el jefe del nivel. ¡Hijo de su pinche madre! El diseño de los jefes está impresionante, gente. Vean esa puta rana. ¿Quién sabe qué chingados es? Esa cosa, esa pinche lagartija. La única queja que tendría de Aero Fighter, gente, es que creo que no tiene final, ¿eh? Sí, es un juego que es infinito. O sea, llegas al nivel número 10. ¡Ah, hijo de perra! ¡Órale, un pinche Kamehameha! Para que vean que varía. ¡Ay, güey! Para que vean que varía el superpoder. Ahorita voy a escoger otro avioncito. Toma esto, Kamehameha, otra vez, perro del mal. ¡Ah, me dejamos un pinche hoyo, cabrón! Yeah, fly to the rainforest and save the future. Yes, sir. Así, una orden cualquiera, ¿no? Casual. Salve el futuro, güey. Sí, claro que sí, señor. Sí, les decía que este juego creo que no tenía final, porque llegamos al nivel número 10, que era el nivel más complicado. Y una vez que derrotabas al jefe final, volvías a empezar. Subía la dificultad, pero era el mismo nivel. Era el mismo nivel. Vean cómo ya agarré el power up y ahora tiramos estrellitas de ninja, porque somos un ninja, güey. Así es, cada uno de estos cabrones podían hacer su avioncito a su gusto, ¿no? Por ejemplo, si los avioncitos fuera del crew. ¡Ay, güey! Si el Warrior Tomorrow Crew tuviera estos avioncitos, por ejemplo, yo le pondría así cosas de juegos, ¿no? Cada que agarra un power up, pues, tiraría controles y controles, porque yo soy... ya saben, yo, a mí se me da mucho esto del gaming. El Chemas, pues tiraría balones y tarjetas rojas, ¿no? El pinche Whatever Güero tiraría quesos. Quesos y caca de cabra. Joder, eso. ¡Ay, güey! Ya no tengo bombas. De modo esquivando. A mí me gustaba mucho la cancioncita. Estaba chingona. Uy, piruri, piruriru. Son esas canciones que sí quedan, ¿no? Con el enemigo final, cabrón. Es así como que, ay, cabrón, se está acercando el enemigo final. ¡Qué pedo, cabrón! Vamos a darle su puta madre a este perro. Vamos a darle su pinche cola.
Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Para la gente que pregunte, siempre está la pregunta oficial, ¿no? La pregunta, Fede Lobo, ¿en qué lo estás jugando? Estoy jugando en un emulador que se llama Mame. No como el tren. Se llama Mame 32. Se lo dejo en la parte de la descripción. Con un video explicando cómo chingados bajarlo y cómo usarlo. Next target, enemy force in the Atlantic of the United. Yes, sir. Yeah, nivel número 3, hijos de perra. Este nivel era nada más para como bonus. Dan un chingo de power-ups. Y a ver si nos da por ahí una bombita, porque ya no tengo bombitas. Pues. Sí podías perder, pero el que perdí aquí era un pobre imbécil. La neta, porque pues aquí eran helicópteritos, pero nada más, ¿no? Muy bien, amigo ninja. New Starger, destroy enemy penetration in the park. Ja, dijo penetration. Sonó chistoso, ¿no? Pinche estatua de libertad, jódete, jódete, perra. Perdóname, estatua de la libertad. Tantos desastres que tiene. Había un juego de NES, no sé si ustedes lo han visto, que se llamaba 1980 y algo, ¿no? 1960 y algo. No me acuerdo yo cómo se llama. Pero era un número. Estaba chingón ese juego. Estaba chingón. Yo sé que ustedes me han puesto mucho en los comentarios. ¡Ah! La madre ya valí verga. Yo sé que ustedes me han puesto mucho en los comentarios qué emulador me recomienda para NES. Pero la verdad es que no me he dado el tiempo. No me he dado el tiempo. Uy, bien, bien, bien. Vamos al cielo, hijos de perra. Ya llegaron los aviones cabrones. Los aviones de cabrón, madre mía. Los de la chingada. Me dice ninja, pero de los cabrones, perros. Que se deje caer el jefe final. Si se dan cuenta, realmente los niveles no estaban nada largos, ¿eh? Vean. Ándale, perro. Ay, güey. Te van a asasear, pinche ninja, por andar de cabrón. Había quien este juego realmente no lo disfrutaba, ¿no? Llegaba y... Yo hoy voy a acabar Aerofighters, pero de la forma más puta. ¿Cuál es la forma más puta? Echarle créditos y usar las bombitas hasta morir, ¿no? Una vez que se te acaban las bombitas, te dejabas matar, volvías a echarle otro peso y volvieras a usar las putas bombas, ¿no? Ese pinche ninja sigue... Sigue órdenes a los pendejos, ¿va? Señor, ahora cágame en la cara. Yes, sir. Señor, vaya a Londres y salve al mundo. Sí, señor. Señor, tiene sido un puto puente. Sí, señor. Creo que esa madre llama a los demás avioncitos. No los llames, no los llames, puto, no los llames. Fíjense que en estos juegos hay un patrón, Yo vi hace poco la película de Pixeles, no había tenido oportunidad de verla porque... Sinceramente no llamaba la atención, pero yo creo que estos juegos de avioncitos sí tienen un patrón. Todavía no lo he descubierto. No, pero por ejemplo, mira, te haces aquí hasta la derecha, 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 y ya no te da ninguna balita. Y cuando vuelvan a hacer otra vez un montón, otra vez hasta la izquierda y luego derecha, y bueno, aquí no hay patrón. Acá te Fede Lobo, eres un idiota. Pero por ejemplo, ahí hay un patrón, aquí te vas a la derecha y no te pega nadie. Madre mía, esos pinches helicópteros. ¡Berr! ¡Putos helicópteros de mierda! Jajaja, patrón estúpido, me la pelas toda. El puto patrón. Órale, perra, agárrate ese y agárrate el power up. Toma esto, maldito. Maldito seas. Ah, los avioncitos. Aquí son dos, güeyes. Qué idiota, güey. Perdí los cuatro bombas, güey. Los hubiera utilizado allá atrás. Yo por quererme ver muy vergas, no las uso, gente. Para darles un poco de diversión a ustedes. Pero hay momentos donde me colma la paciencia. Ya valió madre. Vamos a escoger... Ah, creo que ya no podías escoger otro puto avión. Tiki 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 tiki. Órale, perros. Pinche kamehameha, hijos de la chingada. No, si escogías un... ¡Eta madre! Si escogías un avioncito ya valías madre. Hijos de perra, tomen, hijos de la chingada. Mira, dime metro lejos de puta, nadie me humilla. Órale, perro. Pinches pendejos. Stop the enemy attacking the Australian coast. Yes, yes, puto. Stage number 6. ¿Cómo joden? ¿Cómo joden? Ahí está el patrón. Ay, ya lo vi el patrón, ya. Igual Pedro me está diciendo una pendejada.
Ahí voy. Típico patrón. Oh my god, my god. Aquí estamos en Sydney, Australia, ¿verdad? Sí. Huevos, ya no tengo bombas, huevos. Estos cabrones como son recastrosos, vean nomás. Creo que no se pueden destruir. O sí se puede, o sí. Sí, sí se puede, ¿no? Marinos mierdas. Madre mía. Vamos, aquí sí se utiliza esta madre. Sí se mueren, miren. ¡Oh! ¡Qué idiota estoy, cabrón! Cámara, llevan dos varos. Ya me vieron la cara de pendejo. Me dijeron, no, ese güey sí está muy idiota, güey. ¡Uy! ¡Ah, no mames! ¿Qué pedo conmigo, güey? Ya voy a empezar a emputar. Ándale, cabrón, ahí viene el pinche Fede Lobo. Digo, ahí viene, ¿cómo que viene Fede Lobo? ¡Estoy idiota, Fede Lobo! ¿Eres sabes hablar? Toma, esto puto barco. Ah, no mames, ¿qué dijiste? Es el barco del jefe. Y el que no era el jefe me mató, puta madre. Toma, este hijo de perra. Lo vas a sacar avioncitos. ¿Qué puñal, güey? ¿No puedes solo? Madre mía, eso estuvo muy cabrón, güey. O sea, las putas bombas, Fede Lobo. Pero no las uses en... El truco es usar... ¡Qué vale! El truco es saber cuándo usarlas, ¿no? Por ejemplo, ahí debía haberlo usada, como soy idiota, no lo uso. Es que yo era de la idea, no sé ustedes, gente, pero usar las bombas era de puto. La neta, ¿no? ¡Madre mía! Ok, aquí no es de putos. Toma este hijo de perra. Toma esto, hijo de perra. Toma esto, hijo de perra. Pinche puto, pinche perro, no me vas a tasajear. No, hoy no me vas a tasajear. La única que me puede tasajear es mi jefa. Mi jefecita, puta madre. Por el hijo de perra, toma. Muy bien. Shoot down enemy air force over Himalayan mountains. Yes, sir. Ahora, cómete esta caca. Yes, sir. Ah, mira, aquí está de huevos. Más que está más difícil porque ya vienen misilitos. Pinche Fede Lobo, ¿cómo eres? Pinche goloso, cabrón. Ni las necesitaba. Ay, una bomba. Ni las necesitaba y mira, me chingué todas. Destroy the secret base in the Aztec Ruins. Yes, sir. ¿Te imaginas que una de esas le contesta? Sí, puto. Sí, puto, sí. Sí, pinche pendejo. Vaya. Oh my fucking godness, man. Pues por eso te dan un chingo de puntitos en el nivel pasado. Puta madre, güey. Agárrate ese del F. A huevo. Puta madre. ¿Cómo eres idiota, pinche Fede Lobo, güey? Cámara, aquí ya se deje venir el jefe final. Creo que aquí el jefe final era un ojo, ¿no? Muy a la contra 3. ¡Ay, cabrón! Hay putos aviones. Digo, putos helicópteros. ¿Qué chingados están hechos? Adamantium, ¿qué carajo? ¡Mira, México! ¡Ahí dice México! ¡A huevo, güey! ¿Se acordaron de mi México? Puto helicóptero de adamantium. Ahorita vas a ver, cabrón. Ándale, perro. ¿Qué dijiste? ¿Soy cabrón? ¡Morí madre! ¡Ah, mira, también es de... Fíjate que a veces mis mismas balas me distraen, ¿eh? No veo las balas. Las balas de los enemigos por andar viendo mis pinches balas. De repente se pasaba con Aerofighter, como al principio de este nivel. Que no sabes qué chingado está pasando. Ver. Ándale, puto. Es mejor venir el cabrón. No me acordaba que los niveles estaban tan cortitos en este juego, gente. Mames, no me digas que de la pirámide va a salir Tlaloc, cabrón. Que yo sí me echo de nalgas. No, más bien sería como... Estuvo mal dicho, perdón. Ahí va la frase, ahora sí bien dicha. Que yo sí me voy de nalgas. Tampoco de la chingada. Nada de esas mamadas. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, es pinche Quetzalcóatl! ¡Lava loco, cabrón! ¿Cómo instaló? ¡Oh, no mames! ¿Cómo instaló esta pinche tecnología en este...
en estas pinches pirámides, güey. Corre, 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 corre. Oh. My god, my god, my god. Toma esto, hijo de perra. Ahora toma esto tú, hijo de puta. Huevo, huevo, ya, ya. Vamos a aplicar la puñal. Mira, mira, aquí no me hace nada. A huevo, a huevo. Tuvo locochón ese nivel, ¿a poco no, gente? Salva Hawái ahora. Joputa. Nivel número 9. My godness. My godness. My godness. Puta madre. Ya no tenía bombitas, gente. No se podían usar ya. Utilizamos, creo que hasta ahorita, 4 créditos, ¿no? 4 varitas se me fueron. Un kilo de tortillas. Pero no hay problema. Mi mamá no me regaña. Mi mamá no me regaña. Ya sabe que fumo. Ya sabe que fumo y que platico con mi vieja. La secu. ¡Uta madre! Ya sabe que fumo y que platico con mi vieja en la secu. ¿A poco no, bola de putos? ¡Ta madre! Estos pinches aviones negros, ¿cómo estorban, cabrón? No hay pedo, ya soy cabrón. ¡Ay, qué idiota, güey! Ay, pues, perdón. Órale. Ahí les voy, hijos de la chingada. Ahí, de repente hay controles en los voladores que no pinches entiendo eso, ¿para qué chingados era? O no sé si lo vieron o no. Mira, la mejor opción aquí es esquivar, güey. ¡Ay, güey! ¡Ay, puto! Me viene otra bomba. A bebo que sí, hijo de su madre. Un disco de hockey, cabrón. ¿Imaginas a los creadores de esta madre? Ya sé que el jefe número 9 sea el más enigmático. Que no se vea qué chingados es. Y que le pongan un putero de apodos. Que digan que es un disco de hockey. Pero también que digan que es un puto ovni. O que digan... ¡Ay, cabrón! Que digan que es la puta cabeza del Félix, del whatever. Tu morro crew. Si le tendieron, ¿no? Porque ese güey es calvo. Toma esto, hijo de perra. Toma esto, pinche Félix. ¡No! ¡Maldición! El fucking godness. ¡Órale, puto! La pelona se desmadró. Destroy the final boss in the mysterious base. Fíjate que este, o sea, tuvieras unos 10 baros, ya te la acababas, ¿eh? Yo con nada me daba de un peso. ¿Pero cómo eres pendejo, Fede Lobo? Stage 10. Aquí el problema, gente, es que... Aquí ya me acordé cuál es la dificultad. El problema es que si pierdes aquí... Vuelves a empezar desde el principio. Ya me acordé. Ahorita lo van a ver, ahorita lo van a ver. Si no, pues vamos a aplicar la puñal, gente, para que vean el final. Muerte, hijo de puta. Puta madre. Está muy complicado, ogro, este pedo. My god. Así los únicos enemigos eran esos putos ojitos, güey. Y mira, ya vamos a empezar desde el principio, mira. Sí, a huevo. Va a estar muy cabrón. Así que, gente, vamos a aplicar la puñal. Perdónenme, pueden ponerme mucho en los comentarios. Eres puñal. Pero es que uno se debe a su audiencia. Y no voy a gastar aquí 1000 varos. A ver, vamos a intentarlo pasar así, sin andar de puñal. Ahorita les digo cuál es la de puñal. Mira, creo que aquí ya lo estoy dominando, Madre, es que vinieron de abajo estos putos. Sigue disparando, sigue disparando, sigue disparando. Oh, hijo de su puta madre. Que se venga el jefe final, que se venga. Tiquití, no dejas de disparar, tú no dejas de disparar. No mames. ¿Qué fue con el puto Félix? Es como una combinación de Félix. Como una combinación de Félix y el whatever, ¿no? En un mal sueño de Christian Martel. Hijo de su puta madre. ¡Puta madre, güey! Okay, aquí vamos a aplicar la puta. Esta es la puñal, gente. Esta es la de puñal.
Amiguito Rosa, tú me vas a estar acompañando aquí. En caso de que me maten, ya apareces tú. Madre mía, madre mía. Estás pendejo, no tienes que morir. No puedes usar tus bombitas, güey. Puta madre, puta madre, puta madre, puta madre. Ok, voy yo. Ah, chinga. Ahí les voy. Métele, métele otros 10 baros, güey. Métele, métele otros 15 baros. Anda, así, así. Para no perder, güey. Eso pues no vaya a ser, ¿no? My fucking godness, man. El puto diablo, güey. Ahora el pinche diablo de mierda, toma. Más bombitas para mí. Uy, qué imbécil estoy, güey. Uy, güey. Madre mía. No, pues sí, no, no te la acababas con 10 varos, eh. Yo te creo que sí te la acababas con unos 20, güey. Ay, cabrón. Mira, mira, sigue el patrón Fede Lobo. Primero derecha, luego izquierda. Luego derecha. ¡Ah! Órale, hijo puta. Órale, hijo puta. No mames, cabrón. Ahí, güey, otra vez. Otra vez, salí esta mierda. Órale, hijo de puta, toma esto. My fucking god. Está guacareando el puto ojo, güey. No mames, güey. Órale, pinche Aerofighter. No mames, este cabrón, qué pedo, güey. Imagínate, si está su brazo, güey. ¿Cómo está su pitote? ¿Cómo está tu pitote, güey? ¿Me lo puedes enseñar? Ay, cabrón. Debe ser una puta obra maestra ver el pito de este, güey. Órale, perro, kamehameha, pa' que más. Pa' que más te culés, cabrón. Imagínate acabar esto solo, güey. Es porque eres una ñonga, güey. Mira, salvó a la muchacha, güey. Eso estaba lo chingón, que cuando... Dependiendo con qué personajes acabaras el juego... Dependiendo con qué personajes acabaras el juego, creo que era interactivo, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos en el nivel 11, gente. Este nivel, ustedes lo ven medio diferente, pero en realidad es el mismo. Es la misma mamada del primero. Nos vamos a llegar al primer jefe, mira. Pero aquí ya están más cabrones, vean. Están más cabrones y creo que aquí que si pierdes, vuelves a empezar desde el principio otra vez. Perdóneme por haber aplicado la puñal, gente, pero es que no hubiéramos acabado nunca. Perdóneme, güey, perdóneme. Es más, si me quieren poner, retírate YouTube, este... Qué decepción, el problema, uno soporta eso porque sí, uno se lo merece, ¿no? Lo que se merece, cosechas lo que tienes... Y siembras lo que serviste. Así se dice el dicho, ¿no? ¿A poco no, avioncito? Mira, el avioncito está la pendeja, güey. Ese güey no necesita luchar porque yo estoy dando aquí el cuerpo. ¿Qué pendejo esto, güey, cabrón? Me cae de madre. Vean, todo el nivel es igual. Más que... no mames. ¿Qué pedo? Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado este gameplay. La verdad es que es un juego muy bonito. En la parte de abajo te dejo el emulador. Está muy padre, chécalo, chécalo. Chécalo, chécalo, trae otros juegos de arcade como los Metal Slug. Creo que el 5 no lo trae, pero también trae King of Fighters. Y pues ya saben, ¿no? Muchos otros juegos que tal vez el Fede Lobo no ubica. Pero ustedes sí, porque ustedes son los expertos en esto del video gaming. Por el parte ha sido todo, gente. En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook, mi canal de Twitch y la página oficial de la mercancía Fede Loba. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias. Bye. Ay, cabrón. Esquiva, esquiva, esquiva. Ay, negas, ¿cuándo vas a aprender, mi amor?